Es como el pato en el agua, que uno viene acá y ensilla el caballo, ya hace el trabajo de rutina y todas esas cosas. Y en todos los trabajos es lo mismo, porque si el que está trabajando no tiene cariño por el trabajo, no sale nada bueno, como el que quiere escribir un cuento y si no tiene la capacidad para crear la prosa, no va a ser nunca un relato bueno y una cosa. Aunque tome vacaciones, hay que venir todos los días igual acá porque los animales tienen que comer. Entonces no hay sábado, no hay domingo, porque si nosotros hacemos fiesta, esto no comen y por eso es medio esclavo el asunto, ¿no? Argentina es de los pocos lugares que todavía conserva un mercado tan importante para la producción. Han venido visitas de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos y todos los productores siempre nos dicen y le dicen a los productores de acá que traten de mantener el mercado, porque si no, el productor chico, que es el que fundamentalmente concurre al mercado, acuérdense que estamos hablando de 200.000 productores que venden a lo largo del año, es una barbaridad. La gran mayoría de los productores son de menos de 500 cabezas, entonces para poder hacer negocios sin mercado, o sea, en forma particular, directamente a frigoríficos, a supermercados, tienen que contar con una homogeneidad de producción muy importante. Y como todo esto requiere de una mano de obra indispensable, porque no hay otra manera de apartar las vacas, no podés ponerte en moto o en auto o por computadora apartar las vacas, sino que necesitas de los caballos. Y bueno, hay todo un montón de gente que vive de esto, que se nutre de esto y que le sirven a ellos este trabajo. O sea, es gente que de otra manera se le complicaría insertarse en otro mercado porque tendría que salir de andar a caballo a trabajar, qué sé yo, en una fábrica, por decirte, ¿viste? Los animales en la Argentina nacen en el campo y se alimentan de manera natural y recogen ellos mismos su propio alimento. Y una característica que no hace al sabor, pero sí hace a la calidad de nuestras carnes, es que como se alimentan exclusivamente a pasto, tienen un bajísimo contenido de colesterol malo. Precisamente por esto que nos dice el cardiólogo, o les dice el cardiólogo a aquellos que tienen problemas de colesterol, que caminen mucho, porque el animal al tener que caminar para recolectar su propio alimento, está quemando ese colesterol y entonces solo acumula en las grasas el colesterol bueno.